Claudia Macri en Córdoba hizo que los chicos gritaran consignas. Sí. Ah. Sí, y eso para mí es manipulación de los niños. No se puede estar diciéndole a los chicos que griten si sí se puede. Yo lo había hecho en Rusia, yo también. Bueno, pero sí se pudo. Bueno, ya sí, no debería, pero lo hizo. Entonces, por ahí en la Comisión de Política de Género, también como se trata de nuestros chicos, hablando de los chicos de la patria, me gustaría que toquemos el tema. En relación a eso, antes era un placer en el gobierno anterior poner el canal Encuentro, ¿no es cierto? Bueno, como cambió la programación, la dirección, yo el otro día lo puse, no para flagelarme, sino para ver qué había ahora. Vi un programa Animal Planet que se llama Paisanos. Paisanos. Entonces aparece el campo nuestro con un montón de muchachos vestidos con bombachas, la boina, todos blancos, de ojos claros, con todos los dientes, que la cámara les enfoca la cara de cerca y es como el Leonardo DiCaprio de la película Titanic. Sonríen y la voz en off explica: paisano no es lo mismo que gaucho. Paisano es el que está en el paisaje. Y gaucho es el que te hace una gauchada. Ah, bueno, está bien, perfecto. O sea que además errores conceptuales, porque hablábamos con Gracia que paisano viene de paeses. Claro. Bueno, pero eso son lo que le están inculcando a los chicos en todo lo que sería la formación de la subjetividad acorde a la ideología de esta gente que nos preside. Bueno, eso por un lado. Otra cosa que quería decir es que me gustaría que mandemos un mensaje de apoyo a la filial de la ciudad de Buenos Aires de la Tupac Amaru por esto de los tres tipos que entraron con armas automáticas, inclusive a uno le hicieron un simulacro de fusilamiento, la bala no salió, no sé si las armas iban descargadas, entraron al grito de déjense de joder con Milagro. Con la Milagro. Con la Milagro. Bueno, lo mismo, cuando esto también lo tenemos que escribir, cuando el gobernador, el así llamado gobernador Gerardo Morales, se refiere a ella como esa mujer. No la voy a dejar libre. Claro, ahí, como si dependiera de él. Bueno, me parece que hay que mandarles una declaración de apoyo. Otra cosa, al final de la asamblea pasada, bueno, yo, los compañeros, muchos no estaban, un poquito se rieron cuando yo hice referencia al cuento de Blancanieves, pero quiero decir a cuento de qué venía a hablar de Blancanieves. Porque la realidad supera a toda la ficción, porque lo de Blancanieves, que la madrastra la manda a matar, ya sabemos, y por suerte había un hombre bueno, como los de Carta Abierta, en el cuento, que no la mata. Príncipe. Pasó en la realidad. Hubo una chica jovencita, embarazada, el novio no quería que siguiera con el embarazo y se puso de acuerdo con la madre, o sea, con la bruja, y la mataron. O sea, ya lo que está pasando en ese sentido supera hasta los cuentos infantiles. Por otro lado, ya desde chiquitas nos leen cuentos donde se supone que las chicas podemos ser asesinadas. O sea, me parece que en la Comisión de Políticas de Género podríamos revisar este tema. Como el de la lengua. Yo decía el otro día que cuando yo estudié alemán me di cuenta de que las alemanas, cuando presentan al señor que las acompaña, dicen mi hombre, mein Mann. Y ellos dicen, como acá, mi mujer, meine Frau. Ahora acá no existe. Los hombres dicen mi mujer. ¿Qué mujer dice mi hombre? No existe. Una empieza. Si fue al registro civil, dice mi marido. Si no fue al registro civil, dice mi marido y después dice, ay, pero tendré que
que decir mi marido. Entonces dice mi pareja, después dice, ay, qué palabra horrible. Entonces dice mi compañero, pero eso también son los compañeros de militancia. Bueno, ay, se hace, como dijo Jim, todo un rollo en la cabeza terrible. Las alemanas no tienen ningún problema. Mi mujer, mi hombre. ¿Por qué digo esto? No porque vaya a cambiar de un día para otro y quién se va a animar. Vamos a ver quién es la primera que lo dice. Sino porque es bueno que se empiece a hablar de esto. Por ejemplo, en este diario Página 12, el otro día, en una nota sobre la abogada que defiende a Milagro Sala, el periodista, un hombre, dijo, Ellis, que parece que así se llama la abogada, Elizabeth. Esa, bueno, Ellis, tiene ovarios. Y yo me acuerdo que hace años no se usaba esa expresión, mucho menos en el periodismo escrito. Cada vez que alguien decía, Cristina tiene huevos, todas gritábamos, ovario. Bueno, se impuso. Entonces, a lo mejor si empezamos a hablar de esto, porque el lenguaje está dando cuenta de que el señor no tiene que decir nada, ninguna aclaración de por quién va acompañado, mientras que nosotras parece que tuviéramos que dar una explicación de la situación que tenemos con ese señor. Entonces yo pienso que si se empieza a hablar del tema, a lo mejor dentro de un tiempo pase como con aquella otra expresión que finalmente aparece escrita en una nota periodística. Otra cosa que también quería decir es que una senadora o diputada, ya ni sé, una del PRO, por supuesto, dijo que era lógico aumentarse esa suma, escandalosa, por el trabajo que ellas hacen, imagínate. Claro. Obviamente, el trabajo que hacemos los docentes, los trabajadores de la salud, de la construcción, las empleadas domésticas, no jodamos. Viste, es cierto que no voy a ahora venirme con las proclamas socialistas de mi juventud sobre eso de cada cual según sus necesidades, pero también es cierto que hay que salir a decir algo sobre esto del trabajo tan laborioso que tiene, donde además hay algunos que faltan el 80% de las sesiones y nadie les dice nada, ¿no es cierto? Y encima después llegan a la vicepresidencia. Y lo otro, lo último, es que yo fui ayer a la Plaza de Mayo a una cita de carta abierta y no había nadie. Después caminando me encontré con una pareja que veo por ahí, que nos besamos y nos abrazamos como tres náufragos. Y yo decía, ¿dónde estaba? Bueno, yo no me hice ningún problema, me fui a la Plaza de Mayo, los compañeros esos también. Pero, ¿qué pasa cuando se da una cita? Hay como un desencuentro. Yo preferiría que si hay una cita, estemos. Y lo otro que quería decir con respecto a los coordinadores es que, bueno, ya les conocemos las caras a los coordinadores que vienen casi siempre. Yo digo lo mismo que dije la otra vez. Hay coordinadores que vienen solo el día que tienen algo para exponer. Yo quisiera que vengan también cuando vienen a escuchar y no tienen algo para exponer, porque es la presencia de los coordinadores es muy importante. Bueno, no hace falta que diga los nombres de los que siempre están, bueno, nadie va a pedir asistencia perfecta, me refiero que... Pero bueno, hay gente que viene solo cuando habla, y no me gusta eso, nada más quería dejar sentado. Muy bien.